Bienvenidos, hermanos. Estamos celebrando el 13º domingo del tiempo ordinario. Cristo, como los profetas, nos invita a seguirle y a obedecerle en la voluntad del Padre, así como Él mismo lo hizo. Invitados por el Señor al banquete pascual y dispuestos a seguir su enseñanza como buenos discípulos, manifestemos la alegría de ese encuentro cantando. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos y hermanas, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a empezar primeramente reconociendo humildemente nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Y también vamos a pedir en esta Eucaristía por todas aquellas personas que siguen esta celebración a través de Majestad TV, para que el Señor llegue a cada uno de sus hogares y de sus corazones. Pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Alabemos al Señor con el himno de alabanza. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria al Padre. Sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él
sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él sea la gloria. Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de este día son una llamada de atención para que estemos atentos a lo que el Señor nos pida. La vocación de Eliseo narra la primera lectura. Es semejante a cualquier llamada de Dios. No somos nosotros los que hemos elegido. Es Él quien nos llamó y nos eligió. Escuchemos con atención su palabra. Primera lectura. Lectura del Libro de los Reyes. En aquellos tiempos, el Señor dijo a Elías, «Unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel, para que sea profeta en lugar tuyo». Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él, trabajando 12 yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo, «Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré». Elías le contestó, «Ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo». Se fue Eliseo, se llevó a los dos bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, porque eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos, todos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré, todos. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi corazón vivirá tranquilo, porque tú no me has de abandonar a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción, todos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan al nuevo yugo de esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad. Pero cuiden, que no la tomarán por pretexto para sacrificarse por su egoísmo. Antes, bien, háganse servidores los unos a los otros por amor. Porque toda la ley se resume en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y se devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhortó, pues, a quien viva de acuerdo con la exigencia del Espíritu, así no se dejará arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu,
y el espíritu está en contra de ese desorden. Y esa oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú tienes la palabra de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro, Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesucristo en su resolución firme y activa de ir a Jerusalén. Aquí surgen dos preguntas. ¿Por qué el evangelista Lucas destaca ese punto en la misión de Cristo? Y segundo, ¿por qué tenía que ir Cristo a Jerusalén a buscarse problemas? El evangelista Lucas destaca la decisión de Cristo porque de ese modo la verdadera protagonista en la misión de Cristo va a ser la cruz. Esa va a ser la protagonista. Desde este capítulo 9 del Evangelio de San Lucas en adelante, el papel de la cruz, lo que significa la cruz dentro de la misión de Cristo, es completamente fundamental.
antes de esa decisión, la mayor parte del ministerio de Cristo se presenta como una obra en Galilea, en Samaria, e incluso en algunas veces fuera de las fronteras hacia el norte, fuera de las fronteras del pueblo elegido, ¿no? Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Por qué no se queda Cristo llevando una vida más tranquila en vez de irse a buscar problemas? Por ejemplo, dedicado a curar a los enfermos, lo que ya venía haciendo, haciendo milagros, que por cierto eran muchos los milagros y muy espectaculares. ¿O por qué no se quedaba simplemente a predicar por allí? ¿Por qué no abre Cristo un centro alternativo de predicación a lo que hacían los judíos? Por ejemplo, en Nazaret o en el camino, en el mismo Cafarnaún. Pues hay dos problemas con esta propuesta. En primer lugar, Cristo ya tuvo sede en Cafarnaún. Él ya estuvo un buen tiempo en esa ciudad costera. Y la cosa no funcionó. No fue muy bien. Y no porque no hubiera milagros, porque no hubiese hecho milagros Jesús allí en Cafarnaún, sino porque aquellos milagros no conducían a aquella gente a donde Cristo quería, a donde Cristo quería llevarla, que era a la conversión, al acercamiento a Dios, al acercamiento hacia el reino de Dios. Por eso no funcionó, porque ellos no veían a Cristo como el Salvador. Ellos no veían el reino de Dios como su salvación. Cristo no es un simple hacedor de milagros, ¿eh? Cristo quiere que el corazón de la persona se vuelva en amor, en obediencia hacia Dios Padre. Y eso no estaba sucediendo en Cafarnaún. La multiplicación de milagros, lo único que producía era que la gente arreglaba sus problemas y seguía llevando su vida. Sí, muchas veces nosotros también tomamos a Cristo como un hacedor de milagros y vamos y nos ponemos delante de Él de rodillas en el Santísimo, ¿no? O en nuestra propia casa y le decimos: Señor, hazme este milagrito y yo luego voy a hacer tal penitencia. Pero eso no funciona con Cristo. A Él lo que le importa es la conversión de corazón. Cambiar nuestra forma de vida. No seguir llevando la vida que llevamos hasta el momento, sino que se convierta en amor, en entrega absoluta hacia el otro, hacia el débil, hacia aquel que se siente solo, desamparado, hacia el triste, hacia aquel que se está abandonado. Y nosotros muchas veces no miramos eso de allí. Y eso es lo que nos pide Cristo, que miremos hacia nuestros adentros y convirtamos nuestro corazón, que saquemos de nuestra vida todo aquello que sobra para que entre el amor, o sea, para que entre Dios a reinar en nuestra vida. Y el segundo problema ¿qué significa no ir a Jerusalén? Significa que Cristo estaría desconectándose de todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, porque hay un recorrido que Dios ya ha hecho con su pueblo, y ese recorrido pasa por David y pasa por las promesas mesiánicas, pasa por la alegría de saber que Dios estará siempre con su pueblo. Y es que Dios siempre está con su pueblo, sino que muchas veces su pueblo, nosotros también somos su pueblo, pues es que nosotros no lo reconocemos a Él, pero Él siempre está con su pueblo. Pero resulta que hay una serie de impostores. Herodes, por ejemplo, los saduceos, que son la casta sacerdotal, pero que son un desastre
más profanadores que otra cosa, allí en el templo, los escribas, que son en realidad en su gran mayoría profanadores de la palabra, porque se han adueñado del saber, pero no entregan el conocimiento de Dios ni lo aprovechan ellos mismos. Muchas veces tampoco nosotros aprovechamos aquellas palabras del Señor. No las aprovechamos ni siquiera para nosotros mismos y por eso no somos capaces de llevarla a otros. Y el Señor nos pide que la aprovechemos, que la hagamos nuestra, que la hagamos vida y que luego la llevemos a los demás. Porque nosotros no podemos llevar a los demás algo que no lo hemos hecho vida. Porque si no, estaríamos dándonos a nosotros mismos. Y a quien nosotros tenemos que dar es al Señor. Es su palabra. Entonces, frente a los impostores que están queriendo diluir, destruir el plan de Dios, ¿cuál es la respuesta? ¿Hacerse a un lado? ¿Dejarlo todo? ¿Fundar nuestra propia iglesia? Pues no, no. Cristo tiene que mostrar que su Dios es un Dios que ha hablado a Abraham, a Isaac, a Moisés, que ha hablado a Jacob, que ha hablado a muchos profetas. Entonces, hay que quitar a esos impostores de en medio. Y hay que denunciar la mentira que proviene del enemigo, y eso implica la cruz y eso implica Jerusalén. Y nosotros también tenemos que quitar de nuestras vidas los impostores, porque Cristo también nos habla a nosotros. Y hay que quitar todo aquello que no sea Dios en nuestra vida. Por eso cuando Jesús dice, aquel que toma empuña el arado no tiene que mirar hacia atrás. Porque ¿de qué me sirve? Digo, yo sigo a Cristo, pero sigo con mi vida de antaño, pues no me sirve de nada. No tengo que mirar hacia atrás. Tengo que mirar hacia Cristo, que me lleva a la salvación, que me lleva hacia la vida eterna. Querido hermano, querida hermana, déjate seducir por el amor del Señor. Déjate seducir por el perdón del Señor. No te dejes seducir por sus milagros. Déjate seducir por su amor. Porque Él ha entregado su vida por ti y por mí. Déjate amar. Pidámosle a María, a la Madre, a nuestra Madre, que nos enseñe a cada uno de nosotros a coger la palabra, a coger la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, y a ponerla en práctica. Que así sea. Hermanos y hermanas, unidos a toda la iglesia, vamos ahora a profesar juntos nuestra fe. Digamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Abramos nuestro corazón para presentarle al Señor nuestras súplicas. Para que vivamos en nuestra vida la armonía con toda la creación, haciéndonos portadores de la alabanza divina que todas las criaturas proclama. Oremos. Padre de bondad, escúchanos.
por los cristianos que son perseguidos por las consecuencias de su fe, su compromiso con la justicia, su denuncia valiente de los pecados sociales para que se mantengan firmes en esa opción de obtener o obedecer a Dios antes que a los humanos. Oremos. Padre de bondad, por todos los jóvenes seminaristas y formados, para que continúen con perseverancia en esta llamada que el Señor les ha hecho y con su testimonio puedan animar a otros jóvenes a seguir a Jesús más radicalmente. Oremos. Padre de bondad, escúchanos. Para que nos des entrañas de misericordia y compasión para con todos los seres humanos, especialmente con los más pobres de la costa ecuatoriana. Oremos. Padre de bondad, escúchanos. Dios Padre rico en misericordia y lleno de amor, acoge las plegarias que te hemos presentado y aquellas que están en cada uno de nuestros corazones y que tú muy bien conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo e innecesario darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los
los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Domingo de Guzmán y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Bertram, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Hermanos y hermanas, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con la gracia del Espíritu Santo que se nos ha dado. Pues esperanzados en el Padre y con confianza, dirijamos nuestra plegaria, esa plegaria que Jesús nos enseñó. Digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino y tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Desen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a participar de este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta.
falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sus familias y permanezca siempre. Amén. Que tengan ustedes un excelente domingo. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.